Tres menores ingresaron en las últimas horas con sintomatología de Guillain-Barré al Hospital Escuela Universitario. Escuchemos a continuación al vocero de esta institución. Y conocimos este dato ya la tarde de ayer, cuando en la emergencia de pediatría se recibió, y de hecho ya están bajo cobertura de tratamiento con el medicamento conocido como inmunoglobulina, tres casos, tres niños bajo sospecha de Guillain-Barré, con toda la característica, sintomatología de esta patología: debilidad muscular, pérdida de fortaleza en extremidades inferiores o superiores. Reitero, ya los niños están bajo tratamiento, y en tal sentido, por ejemplo, yo tengo aquí en mis manos los últimos datos del informe epidemiológico, que en tema de Guillain-Barré, hasta el pasado 8 de septiembre, daba cuenta de un total, perdón, de 56 casos de Guillain-Barré. Que si sumamos estos tres, porque no están consignados en el informe, estaríamos llegando entonces a un total de 59 casos. En este momento, con los 56, que es el informe oficial, estamos hablando de 22 casos más en relación a esta misma época.